Esto es una ciudad que respira fútbol, que respira Barça. Es como una religión vivir el Barça, ¿no? Yo siento frío, siento calor y siento el Barcelona. Es un sentimiento más de mi cuerpo. Si juegas aquí con 100.000 personas al campo, ellos tienen que ir a casa satisfechos. Y el Madrid y el Barça, pues bueno, son los rivales de siempre. Esa rivalidad sana, porque somos clubs que en el fondo nos necesitamos. La gente está muy apasionada. ¡A muerte! La gente te recuerda que hay que ganar ese partido. Si vida al Real Madrid ha sido siempre el momento más álgido del campeonato. Es el partido a ganar. Barcelona-Real Madrid es la rivalidad al máximo extremo. Y no solamente que tu equipo gane, es que el otro equipo pierda. Bienvenidos al Camp Nou. Bienvenidos a Barcelona. Barcelona es una ciudad mediterránea, es una ciudad que combina su cosmopolitismo con su cultura de barrio y hoy por hoy es una ciudad que es de referencia. Barcelona tiene el carácter de una ciudad que creció dentro de murallas. Las murallas de Barcelona existieron hasta mediados del siglo XIX, por lo tanto, una ciudad muy densa. Culturalmente, tanto pictóricamente como arquitectónicamente, tiene grandes modelos que han servido para hacerla más grande Barcelona. Y tiene una cultura muy antigua y saber saborearla poquito a poquito. Es una ciudad impactante. Hay muchas cosas que a Barcelona la hacen especial. Desde Gaudí, la Sagrada Familia, el hermoso puerto y las playas. Es una ciudad donde la gente te recibe de maravilla, el clima es fantástico, se come bien, muchos aspectos culturales, mucho ocio también para disfrutar, ¿no? Es todo fantástico aquí en Barcelona, la verdad. Y tenemos ahora mismo gozamos, creo, del mejor fútbol del mundo, ¿no? A nivel mundial, sí. La gente lo vive mucho el fútbol aquí en Barcelona, en Cataluña, y es como una pasión que tiene la gente, ¿no? Esto es una ciudad que respira fútbol, que respira Barça, sobre todo. Salimos a la calle y hablamos de fútbol. Nos saludamos por la calle, levantamos una mano y sabemos si esa mano significa que le hemos metido 5 o que tal vez aquel día hemos perdido y preferimos no hablar, ¿no? Barcelona como tal es una ciudad futbolera. Aquí se respira mucho aire de deporte. Aquí la gente suele comprar artículos del Barça, camisetas, uniformes, gorras, bufandas. En Cataluña casi diría que no hay ningún pueblo, grande o pequeño, que no tenga su peña, su gente que organiza el viaje desde el pueblo en autobús al partido. Mi nombre es Ricard Palau, soy presidente de la Peña Barcelonista Poblenou de Barcelona, una peña que es cincuentenaria, o sea, se fundó en el año 58. ¡Animos a tothom! ¡Barça! ¡Barça! Ahora estamos en el local de la peña, un local en el que nos juntamos siempre pues, para ver los partidos. La importancia del fútbol en España es enorme, sobre todo por el orgullo, si ganas, y para quejarse si pierdes. Tenemos una serie de recuerdos. Aquel balón que hay allí arriba es uno de los balones con el que se inauguró el campo del Barcelona en 1957. Por encima de todo es un sentimiento que tiene la gente, ¿no? Viene aquí como... Es como una religión vivir el Barça, ¿no? O sea, lo viven muy, muy intensamente. La primera fila. Yo creo que ganaremos hoy por 1-3. A ver si es verdad. Bueno, el Barcelona es un club ganador, es un club donde la historia pues, te exige siempre ganar, siempre jugar bien, hay un nivel de exigencia altísimo. Y en este sentido la gente pues, también te exige, ¿no?
Es una afición bastante exigente, pero a la vez te hace superarte de alguna manera dentro del terreno de juego, ¿no? El sábado es con el Madrid, también lo ganaremos. Es un partido que nosotros los barcelonistas esperamos con más, o sea que esperamos ganarlo. Durante muchos, muchos años que Cataluña y Barcelona tuvo problemas graves con autoridades del país centralizadas en Madrid, pues el Barcelona era la única forma en la que el catalán se veía con posibilidad de enfrentarse al Madrid, de ganar al Madrid, a la palabra Madrid. Lema más que un club, se está refiriendo a que el Barça se identifica con la sociedad catalana, que tiene en ese momento, que estaba aún en plena dictadura franquista, muchos problemas para poder precisamente afirmarse como tal, afirmarse como una cultura, como una lengua propia. O, por ejemplo, la frase inspirada de Manuel Vázquez Montalbán cuando dijo en una ocasión que el Barcelona era el ejército desarmado de Cataluña. Es obvio que no vamos a tener jamás un ejército convencional, pero tiene una capacidad representativa muy por encima de lo que es habitualmente un club de fútbol. Ahora mismo estamos en Plaza Cataluña, donde te pilla todo más o menos a la misma altura. Aquí en las Ramblas hay una fuente que se llama la Fuente de Canaletas. Es una fuente muy sencilla, muy pequeñita. Es donde la afición del Barça pues celebra las grandes victorias. Como por ejemplo puede ser pues una victoria contra el Real Madrid, el eterno rival. Bueno, 5 euritos, bien arregladito, venga. Me llamo Mercedes de Buen y llevo la tercera generación de este sitio del mercado de la Boquería. Nos encontramos en el mercado más antiguo quizás de España y posiblemente de Europa. Ya son las 5 de la tarde pasadas, la hora de cerrar el bar. Llevamos trabajando hasta las 7 de la mañana y como podéis estar viendo, estamos preparando aquí el santuario culé. Lo vives durante toda la semana porque la gente combina su trabajo con la ilusión de que llegue el fin de semana para ver el mejor espectáculo del mundo que se va a celebrar en Barcelona y es un Barça-Madrid, ¿no? Pues Messi, tan bueno, eso, cha. O sea que Madrid no tiene nada que hacer, está acabado, ¿eh? Madrid acabado. ¡Uy, no hablemos antes de tiempo! Pues la gente está como muy, muy apasionada en esta semana o en los días previos. Y lógicamente pues nosotros también, lo vivimos así, la familia te lo recuerda todo el mundo. Como podemos ver, aquí el Barça ganará. ¡Barça! Se espera el partido con mucho nerviosismo, mucha ansiedad. Barcelona-Real Madrid es la rivalidad al máximo extremo. Y no solamente que tu equipo gane, es que el otro equipo pierda. Es que no puedes permitir que ellos ganen, es decir, es horrible. Estamos en la calle Paseo de Gracia. Es una calle muy popularizada por la gente, ya que se encuentran las tiendas más importantes de Barcelona. Detrás nuestro tenemos la Casa Batlló, que es de Gaudí. Gaudí es el arquitecto por excelencia. Yo creo que en los libros de arquitectura siempre deberá ser Gaudí el modernismo, ¿no? Y como genio, pues hace cosas un poco fuera del concepto arquitectónico, ¿no? La Sagrada Familia representa, pues yo creo que es el emblema más importante de Gaudí,
Lo que pasa es que Gaudí se murió y quedó la obra sin terminar. Y a mí me parece que en buena lid está quedando una obra magnífica y que los arquitectos que las han continuado posteriormente, pues solamente ha hecho un homenaje a su arquitectura. Mi nombre es Alfredo. Ahorita me encuentro aquí en la Iglesia de la Sagrada Familia. Y bueno, claro que me vine a ver el partido del Barça. Allá en México el fútbol se vive de diferente manera. Aquí se ve que traen el fútbol en la sangre, aquí en Barcelona. Es una ciudad que tiene los dos equipos de los más importantes de la historia de este país. El Barça como 112 años y el Español como 111. Bueno, el Español, como su eslogan dicen, es la fuerza de un sentiment en catalán, ¿no? La fuerza de un sentimiento. Aquí en Cataluña pues hay un árbol muy grande, que es el Fútbol Club Barcelona, que tiene 140.000 socios. Y nosotros, que somos ese arbolito más chiquito, que también tenemos nuestro corazoncito y nuestras ganas de hacer un buen papel en Primera División. Hoy en día Barcelona es un poco la cuna del fútbol, más allá de que está el Barcelona y que es un club exitoso en los últimos años. Yo creo que el Español viene ganando posiciones. Es un club con mucha tradición e historia, con un campo extraordinario, nuevo. Y yo creo que hay una afición y hay una cultura futbolística muy importante, ¿no? Ser hincha de Español es algo que te llega por tradición familiar, por formar parte de una estirpe que jamás ha renunciado a sentirse diferente aquí en nuestro pueblo, en Cataluña, o porque este club tiene una magia, tiene una aureola que, por lo que sea, en algún momento lo has conocido y te ha llegado tanto que te has transformado, ¿no?, a la religión periquita. Yo convivo como periquito, pues de una forma no tengo ningún problema. Yo creo que al Español se le respeta mucho también, pero que probablemente cuando hay un resultado entre el Barça y el Español casi siempre perdemos. O por lo menos no sacamos los resultados que nosotros quisiéramos para poder igualar, ¿no? Soy Carlos Santacana y en este momento estoy haciendo de asesor del Centro de Documentación del Barça. Centro de Documentación, que es este espacio en el que estamos, junto, anexo al Museo del Club. El club se creó en 1899 y fue una iniciativa que en aquel momento, claro, nadie sabía que iba a tener ese potencial posterior. Es evidente que en más de 110 años pues ha habido una serie de presidentes que han influido, que han sufrido en momentos difíciles, en fin. Pero para mí la filosofía de Johan Cruyff fue el inicio de la revolución moderna del fútbol del Barça. Barcelona por primera vez ganó una Copa de Europa, ganó 4 ligas seguidas, cosa que no había pasado nunca. Eso es una maravilla, partidos de remontadas en noches europeas de Copa Europa, partidos de liga, era una maravilla ver a ese equipo, ¿no? Liderado por Johan Cruyff y con todo el Dream Team, Koeman, Romario, Stoikov, Laudrup, Guardiola, Amor, Eusebio, Chiqui, todos estos eran una pasada, ¿no? Era lo máximo en ese momento a nivel mundial del fútbol, ¿no? Era como un equipo revolucionario. Cruyff revolucionó el fútbol en España, en Europa, en todo el mundo. Yo venía de Holanda, que somos un país así de pequeñito, y éramos mejores del mundo. Quiero decir que no tiene nada que ver con el tamaño. Tiene que ver con lo que tienes dentro. Y como yo físicamente, cuando era joven, era pequeñísimo, por lo tanto, vas a generar algunas calidades que otros no lo tienen. Sobre todo por tu físicamente debilidad, la vista, porque si no quieres chocar, hay que ver. Si no quieres chocar, la técnica tiene que ser mejor para poder escapar. Y es la calidad y el cerebro. Guardiola conoce perfectamente estos métodos, estos sistemas, y él los ha perfeccionado. Se creyó en que el fútbol base tenía que tener un tratamiento especial sobre un estilo, y actualmente pues hay partidos que juega con 8 o 9 jugadores que han salido de la propia formación de la Masía, y esto es un caso inédito en el mundo.
Estamos en la ciudad deportiva Joan Camper del Fútbol Club Barcelona. En estos terrenos el fútbol formativo del Barça juega sus partidos, se entrenan desde los prebenjamines, de los más pequeñitos de 6 añitos, hasta el Barça B. La Masía es el edificio donde duermen, donde viven, donde hacen el día a día, estudian los jóvenes jugadores, pero nosotros como Fútbol Club Barcelona hemos cogido la marca Masía para hablar de todo el fútbol formativo y somos conocidos mundialmente como La Masía. Los chicos del fútbol formativo vienen a entrenar y a jugar, a divertirse, a formarse, a inculcarse unos valores de compañerismo, amistad, solidaridad. Pues nos interesa pues que los chicos sean conscientes y que sepan que las cosas se consiguen a base de muchísimo trabajo, de muchísimo esfuerzo, de muchísima constancia, de trabajar día a día, de mejorar, de querer aprender, de pues lo que decimos, de ser buenas personas, porque el futbolista llega un momento pues que se acaba. Pero la persona está siempre ahí, ¿no? Estamos en Barceloneta, es un barrio muy típico de Barcelona, sobre todo conocido por el mar, las playas y por el ambiente que hay aquí. Venimos de México y yo especialmente a ver el partido Barça-Real, que se va a poner muy bueno porque se están acercando ya en las tablas. A un día del Barça-Madrid, el hotel es un caos, mucha gente que se viene aquí a hospedar. Cada vez que bajas al living room, lo ves todo el mundo lleno de camisetas de fútbol, por motivo de un partido como el que es el de mañana, que es el del Barça-Madrid. Soy Manu Martín, estoy aquí, pues como todo el mundo aquí en Barcelona, por el clásico. A esta hora está Pep Guardiola empezando la rueda de prensa del partido que mañana va a paralizar la ciudad. Mañana toda Barcelona, igual que todo Madrid, va a estar pendiente de lo que sucede aquí. Si ganáis mañana, ¿la Liga seguiría siendo menos imposible? Ganando mañana estaríamos a un punto. Nuestra intención solo es, evidentemente, ganar para alargar la competición. Es el único objetivo que tenemos mañana. Estamos en Montjuïc. Este monte fue un punto referencial para el deporte de los Juegos Olímpicos de 1992 y para la ciudad significó uno de los grandes legados de aquellos Juegos. El recuerdo de esos Juegos Olímpicos de 1992 es muy fuerte y este estadio sigue siendo hoy referencia de aquel recuerdo. Esta semana nos encontramos en Barcelona porque acá se juega uno de los partidos más importantes del fútbol mundial, como un Barcelona-Real Madrid y que posiblemente decida la Liga Española de Fútbol de esta temporada. ¡Fútbol Club Barcelona! ¡Barça 4, Madrid 0! ¡Porta Barça! Ganar el Real Madrid pues, es lo máximo que puede aspirar un Barcelona. Hemos venido hoy dos autocares de la Peña Barcelonista por el Nuevo. Oye, le vamos a pegar una paliza al Madrid para conseguir ganar la Liga. Ahora es un momento de nervios, es un momento de aquellos de decir, bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Evidentemente, todos queremos que ganemos, todos pensamos que ganaremos. Estos minutos son la hostia, son fascinantes y cojonudos, lo mejor del mundo. ¡Visca el Barça! ¡Visca el Barça! ¡Y visca Cataluña! ¡Guanyarem 4-0! Y al Madrid, ¡tururut! Todo el mundo va al bar,
va 2-3 horas antes para coger un buen sitio. Hay una ansia, todo el mundo está solo hablando del clásico. Es muy difícil de explicar. Es decir, yo siento frío, siento calor y siento el Barcelona. Es un sentimiento más de mi cuerpo, entonces no puedo evitarlo. Evidentemente hay una pasión que se desborda, que para mí es el mayor espectáculo del mundo. Esa tensión, esos nervios, esa sensación que tienes en el cuerpo, ¿no? En el estómago, es una sensación muy bonita. Ir al Real Madrid ha sido siempre el momento más álgido del campeonato, ¿no? Es el partido a ganar. No poder alargar esta liga un poco más, pero bueno, fútbol, deporte, hay que saber aceptar cuando vienen así. El Barcelona, sabe lo que lo representa, es más que un club, ¿no? Representa una forma también de entender la ciudadanía, la vida, y la gente de Barcelona lo lleva como una bandera. Hoy, es verdad, ha perdido el Barcelona, pero la gente se fue aplaudiendo a un equipo que viene haciendo historia y que ya ha marcado una forma diferente de jugar al fútbol. Pero además que ha representado la forma de pensar también. El Barcelona juega de una forma colectiva. Y eso la gente también lo premia y viene a verlo al estadio. Ya que el fútbol también hay que tomarlo con un grano de sal, ¿no? Así, por ejemplo, ayer, después de la derrota del Madrid, a mí me duró lo que tardé en cruzar la diagonal. Pensé que esa ligera amargura de la derrota ya tenía que haber pasado y efectivamente ya pasó, ¿no? Barcelona es una ciudad admirada y a los barceloneses y a los que vivimos y trabajamos en Barcelona, pues nos llena de orgullo. Esta es una ciudad que te distrae todo el tiempo porque en todos lados hay algo diferente. Somos así, o sea, quizá no nos atrevemos de buenas a primeras a darlo todo, pero cuando un catalán te abre el corazón, te lo abre de verdad. Thank you.
Esto es una ciudad que respira fútbol, que respira Barça. Es como una religión vivir el Barça, ¿no? Y yo siento frío, siento calor y siento el Barcelona. Es un sentimiento más de mi cuerpo. Si juegas aquí con 100.000 personas en el campo, ellos tienen que ir a casa satisfechos. Y el Madrid y el Barça, pues bueno, son los rivales de siempre. Esa rivalidad sana, porque somos clubs que en el fondo nos necesitamos. La gente está muy apasionada. ¡A muerte! La gente te recuerda que hay que ganar ese partido. Si vida al Real Madrid ha sido siempre el momento más álgido del campeonato. Es el partido a ganar. Barcelona-Real Madrid es... Son en Cataluña y es como una pasión que tiene la gente. Esto es una ciudad que respira fútbol, que respira Barça, sobre todo. Salimos a la calle y hablamos de fútbol. Nos saludamos por la calle, levantamos una mano y sabemos si esa mano significa que le hemos metido 5 o que tal vez aquel día hemos perdido y preferimos no hablar, ¿no? Barcelona como tal es una ciudad futbolera. Aquí se respira mucho aire de deporte. Aquí la gente suele comprar artículos del Barça, camisetas, uniformes, gorras, bufandas. En Cataluña casi diría que no hay ningún pueblo, grande o pequeño, que no tenga su peña, su gente que organiza el viaje desde el pueblo en autobús al partido. Mi nombre es Ricard Palau, soy presidente de la Peña Barcelonista Poblenou de Barcelona. Una peña que es cincuentenaria, o sea, se fundó en el año 58. ¡Animos a tothom! ¡Barça! ¡Barça! Ahora estamos en el local de la peña, un local en el que nos juntamos siempre pues, para ver los partidos. La importancia del fútbol en España es enorme, sobre todo por el orgullo, si ganas. Y para quejarse si pierdes. Tenemos una serie de recuerdos. Aquel balón que hay allí arriba es uno de los balones con el que se inauguró el campo del Barcelona en 1957. Culturalmente, tanto pictóricamente como arquitectónicamente, tiene grandes modelos que han servido para hacer la más grande Barcelona. Y tiene una cultura muy antigua y saber saborearla poquito a poquito. Es una ciudad impactante. Hay muchas cosas que a Barcelona la hacen especial. Desde Gaudí, la Sagrada Familia, el hermoso puerto y las playas. Es una ciudad donde la gente te recibe de maravilla, el clima es fantástico, se come bien, muchos aspectos culturales, mucho ocio también para disfrutar, ¿no? Es todo fantástico aquí en Barcelona, la verdad. Y tenemos ahora mismo gozamos, creo, del mejor fútbol del mundo, ¿no? A nivel mundial, sí. La gente lo vive mucho el fútbol aquí en Barcelona. Es la rivalidad al máximo extremo. Y no solamente que tu equipo gane, es que el otro equipo pierda. Bienvenidos al Camp Nou. Bienvenidos a Barcelona. Barcelona es una ciudad mediterránea, es una ciudad que combina su cosmopolitismo con su cultura de barrio y hoy por hoy es una ciudad que es de referencia. Barcelona tiene el carácter de una ciudad que creció dentro de murallas. Las murallas de Barcelona existieron hasta mediados del siglo XIX, por lo tanto, una ciudad muy densa.